aquí en el Centro Juvenil Don Bosco, en el juego de la tercera división, el equipo del Río San Juan visitando al equipo de los Cachorros aquí en el Centro Juvenil Don Bosco. Gana momentáneamente aquí en el minuto 41 ya el equipo de los Cachorros, 1-0, gol anotado por Junior Arteaga, el famoso Ciña. Transmisión también de Radio 580 el día de hoy. ¡Dale, Claudio! Recordamos que siempre somos patrocinados por Multitran y Compañía Limitada, 26 años transportando el futuro de Nicaragua. Balón Nica en Facebook, hablemos de fútbol con Bobby Fajardo también en este partido de la tercera división nacional. Estamos en todos lados, aunque no les guste a algunos, pero estamos en todos lados. Ganó el equipo de Cebaco 3-1 al equipo del Mazachapa, campeón del torneo de clausura, el equipo de Cebaco. ¡Dale, loco, que se acaba! ¡Vamos, vamos! 3-1, pues ganó el equipo de Cebaco el día de hoy, domingo. El equipo del Junior de Managua, según su dirigente, jugaba a las 3 de la tarde, sin embargo, no pudo jugar el día de hoy a las 3 de la tarde. Estaban en el estadio Tomás Crancho y les dijeron que el partido era a las 10 de la mañana. El partido que se iba a jugar allá en el estadio Tomás Crancho. Así que creo que perdieron por forfeit el equipo de el Santos Junior. Segundo partido que no se juega. Ahí están los muchachos de los defensores del Río San Juan con la pelota. Hay falta. Hay falta, señores, que le están cometiendo al equipo de los Cachorros. Hablemos de fútbol con Bobby Fajardo, Balón Nica en Facebook. Siempre patrocinados por Multitran y Compañía Limitada, 26 años transportando el futuro de Nicaragua. Ahí está el Ciña. Ahí está el Ciña Arteaga, el anotador del gol por parte del equipo de los Cachorros. Vamos a ver qué hace el Ciña. Ahí en balón adelante, fuerte adelante. Viene Osejo con la pelota. Portero salió bravo. Portero principal salió del partido y entró como suplente este chavalo de apellido Osejo. A lo mejor es pariente de la Marielo, es pariente de la Claudia, pero vive en Río San Juan. Está defendiéndose el equipo del Río San Juan. Hay falta, dice el señor Francisco García, Francisco López. La tiene el Ciña. Ciña con la pelota. Atención, el Ciña. El Ciña con el balón. El toque ahora. Balón fuerte adelante. No tiró. Ahí fuera de juego. Que favorece el equipo del Río San Juan. Balón Nica. Y transmisión de Radio 580 también. Dos minutos va el árbitro central del partido. Dos minutos de alargue. 2 minutos, 120 segundos de vida. En 120 segundos podrá al equipo defensor de Río San Juan lograr el empate. Aún eso está por verse. El centro de la vida. Me estaba diciendo Ricardo Martínez en este momento, y ustedes lo podrán escuchar por Balón Nica, señores. El empate
Y este chaval es el que estaba afuera esperando. Este es Condega, ¿verdad? Sí, David Condega. David Condega. Y le dijimos ahí, él estaba que rascaba porque lo metieran a David Condega. Hay tarjetas para Ciña ya en los últimos minutos de juego, señores. Segundo, empate partido. Lanza Sergio, ¿tú cómo estás? Como la 580 y un contragolpe y una falta a favor del equipo de El Río San Juan. Le dio la oportunidad de anotar el gol del empate. Empate pues a última hora del equipo del Río San Juan. El gol anotado por el muchacho Vanega, ¿no? Este es Condega, que estaba ahí, estaba esperando y empató el partido. Pues señores, patrocinado siempre por Multitrans y Compañía Limitada, 26 años transportando el futuro de Nicaragua. Empató el equipo del Río San Juan a un gol por bando. Ahí está, ponelo bien para que lo miren bien ahí. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Un saludo para todos los de Río San Juan que nos apoyan. Vamos, aquí, vamos, Río San Juan, duro, ¡uh!